Contar historias es el objetivo del laboratorio y hoy tenemos un programa muy especial desde el Festival Internacional de Cuenteros El Caribe Cuenta, que llega a su 13ª versión. Es un espacio que mueve historias de todas partes del mundo para volverlas universales. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite, a través de una cámara, imaginar, capturar y crear nuestra realidad y sencillamente contar nuestros cuentos. Lo tradicional y lo popular se toman la palabra de nuestro siguiente personaje. Reinaldo Ruiz es un cuentero proveniente de Sahagún, Córdoba, que resalta la cultura e idiosincrasia de su pueblo, trayéndonos historias sencillas y graciosas, pero sobre todo increíblemente reales. Vas en bici en el ron, yo dejé que hice la boca. Usted no habla de lo que no sabe. Eso es mentira que ron en bici, eso es puro cuento. Yo tengo 20 años, está bebiendo y no me he enviciado todavía. Mira, resulta que hace mucho tiempo, en el pueblo mío todavía se respetaban las tradiciones. Y cuando llegaba la Semana Santa, cuando estaba casi llegada la Semana Santa, que decían que entró la cuaresma, cuando decían que era la cuaresma, decía la vieja, está el diablo suelto. Entonces los pelados se asustaban. Vamos a jugar al arroyo vacío, que está el diablo suelto. Yo no voy para allá. Y todo se respetaba. Por ejemplo, no se podía cortar leña, porque el hombre cogía el machete y cuando iba a dar así el machetazo al madero, ¡pa! El madero botaba sangre. Y gritaba otro viejo, ¡le están picando las costillas a grito! La señora que era britanguera y cuya especialidad eran los patacones, que eran los mejores patacones en la región, cuando entró la cuaresma, que se estaba acercando a la Semana Santa, dice, ay, yo no sé, pero yo ando con una cosa que no sé ni qué es lo que tengo. Y yo me acerqué y le dije, ¿pero qué es lo que tiene usted ahí? No sé. Y yo, tú sabes que el oficio mío, el trabajo mío es la fritanga. Yo soy fritanguero. Y yo ando pensando que ahora que se meta jueves y viernes santo, ¿será que yo puedo fritar? Y el marido, que era más flojo que una maca, y está en un solo con. Yo, sí, yo creo que vas a tener que trabajar porque esta situación está tan mala que yo he tenido que coger la plata de ron para la comida. Y yo ando con eso que no se me quita. Yo dije, ah, usted lo que tiene es estrés. ¿Eso qué es? Es una enfermedad que usted tiene un problema y se le hace un chichón aquí en el cocote que no iba por un que se lo baje. Y me dijo, y verdad, mijo, yo he escuchado que la gente anda sufriendo de las 3S. Esa enfermedad es nueva. Yo no, señor, ese es viejo. Lo que pasa es que antes le llamaban sobresalto. Ay, yo tengo un sobresalto y yo estoy estresado. ¡Jesucristo! ¿Tendrá el descaro de trabajar hoy? Ya esto ya es el apocalipsis, el fin del mundo ya. Dice la otra acá. Es como ella tiene plata, pero y uno que pasa mojoso del hambre tiene que trabajar, que Dios me perdone. Cogió la señora y mochó el plátano, lo peló, lo estipó, lo metió en el caldito ese con azúcar, con sal y ajo, y cuando lo tiró en el caldero que estaba el aceite caliente, ¡shh! Dice la otra, ¡le estás quemando las costillas a Cristo! ¡Qué falta de respeto es esa! Esos patacones están malditos. Quien se come un patacón de eso le va a dar un cólico de burro mojino que le va a renunciar hasta la cédula. Y todo el mundo escuchó eso en el pueblo, todo el mundo. Así que cuando el novio le dijo a la novia, te invito a comer patacón, ella dijo, no, hoy no me provoca. Dice el papá, bueno, la gente vino a visitar, se comió la comida, ¿y qué van a comer los peladores? Dice la mamá, no te pongas a preocuparte que yo no voy a cocinar. Estamos en Semana Santa, vamos allá y compramos patacones. Y los pelados que se acordaron del cólico. Yo no quiero patacón, yo tampoco quiero patacón. Mejor nos acostamos sin comer. Se hicieron las 10 de la noche y en el pueblo nadie dijo despachen un patacón. La señora sí. Mire, y todo el pueblo que se buscó a mirar el nuevo santo empezó a pagarlo con 1000 pesos. Pero ese era un pueblo pequeño, era un pueblo tan pequeño que bastaba con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Así que cuando la señora empezó a mirar a otro que no conocía, dijo, un momento, aguanta pies, hay 3000 que vengan de otro pueblo. Y la gente empezó a pagar y empieza esa señora y todo el mundo se reunió. Todos los que iban a conocer a San Patacón, eso se le convirtió en un negocio, porque la señora vendía las velas, cara, se las colocaban al San Patacón y luego vendía los cabitos porque ya estaban benditos, o sea que vendía la vela por esa. Además vendía escapulario y en última vendía chicha bendita. Tengo un hambre que ahora mismo me come una vaca con picacho. Cuando de pronto mira para la pared, cuando mira para la pared que ve. Tremendo patacón. Dijo, mae, madre hay una sola. Ese patacón lo ha puesto mi mamá y para cuando yo se ofreciera y yo entrara me lo comiera sin que la despertara. No lo voy ni a calentar.
Así fue que el muchacho se fue, le quitó el vidrio y sacó el patacón y empezó a comerse el patacón. Y cuando se lo estaba terminando de comer, se levanta la mamá. No fue tanta la sorpresa de ver al hijo, sino la sorpresa de que el hijo se estaba comiendo el santo y dijo ¡ah! ¡Pum! ¡Privadita! El Caribe está en todas partes del mundo y al Caribe Cuenta llega por segunda vez Bonifacio Fogo, un príncipe proveniente de Camerún que nos trae las historias populares de su región. Con belleza y fortaleza nos acerca un poco a su cultura. Choca así, así. Choca así, así. ¿Ustedes saben lo que es Caribe Cuenta? Es un festival de cuentos. Entonces, muchos cuenteros, ¿ustedes saben lo que es un cuentero? Sí, es alguien que echa cuentos a los niños y a la gente. Siempre tienen la costumbre de agua. Vamos, primo, vamos y venimos. Ah, pues voy a quedar yo aquí descalzo. A mí el momento que más me gustaba en el colegio era el recreo. Yo iba al colegio solo para tener el recreo. Veo que a ustedes no les gusta, ¿eh? ¿Qué recreo? No les gusta, ¿verdad? A mí no. Pero no les veo ni contentos ni nada. A mí mismo como... que los corrimos. Pero, por bueno, impreso. Les tratan bien. Bonnie, director del colegio. Buenos días, señor. Bienvenido. Él dice que las cosas ya están listas allá. Ah, muy bien. Y el compañero Horacio, un gestor de aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas belleza aquí. Los cuenteros no mienten. No, ah, café de Colombia. El mejor café del mundo. Sí. Lo primero que te ofrecen es un cafetito. Digamos que es el tintico, como se dice aquí, es el gesto mínimo de hospitalidad. Cada cultura tiene una cosa que es lo mínimo que te ofrecen. El té en el mundo árabe. Iban juntas. Pero la pequeña, la más guapa, la más lista, también era la más desobediente. La pequeña Rafará se soltó de sus hermanas, se alejó un poquito, luego un poquito y luego un poquito. Y cuando estaba a unos 20 metros, las dos hermanas aprovecharon para abandonarla sola en el bosque. Por la receptividad de los niños, por cómo reciben con mucho agradecimiento lo poco que les he podido dar. Para ellos creo que es un acontecimiento, ¿verdad? Ustedes nunca van a olvidar mi visita aquí, ¿verdad? Yo cuento cuentos porque me contaron cuentos de pequeño. Me contaron cuentos de pequeño y a través de los cuentos que me contaron de pequeño yo crecí, aprendí a crecer, aprendí los valores humanos que ahora sé. Y cuento cuentos ahora un poco para reencontrarme con mis orígenes, con mis raíces. Cuento historias como una forma de reivindicar mi identidad cultural. También cuento historias para conocer al otro, para acercarme a otras culturas, también para dar a conocer mi continente, mi cultura, que es África. Desde su isla llega Mayra Navarro, una cubana que en su larga trayectoria lleva a su lado historias de vida y amor y por segunda ocasión visita el festival. Veamos, escuchemos la historia de Mayra, que nos dejarán inmersos en un mundo de fantasía realista. Yo soy Mayra Navarro, vengo de Cuba y mi profesión es la de cuentacuentos, desde el año 1962 del siglo pasado. ¡Qué suerte tengo! Esta tarde vendrán mis amigas a merendar
Y como no he podido comprar flores para adornar la casa, tú, Saverio, me vas a servir de florero y de flor. Así que tía Sidonia agarró a su perro, lo puso en la mesita del centro de la sala, le levantó la cola y le dijo, ahí, quieto y sin moverte. Cuando yo era apenas una niña, empezaba a contar cuentos, iba a cumplir 15 años. Y desde entonces, el contar cuentos ha sido la razón y la pasión de mi vida. Me sirve para todo. Cuando he sido docente, ha sido mi mejor aliado, mi mejor instrumento de trabajo. Al punto de que mi maestría en educación por el arte, mi tesis fue precisamente cómo puede servir la narración oral para el trabajo sociocultural y la animación sociocultural. Cuando empezaron a llegar las amigas de la tía Sidonia, la primera que entró a la sala y vio al perro con la cola florecida dijo, ¡ah! Y la que venía detrás enseguida exclamó, ¿eh? Y la tercera chilló, ¡ih! Y la otra que venía detrás dijo, ¡oh! Y la quinta, que era una vieja ella bastante gorda y con un sombrero, dijo, ¡uh! ¡Ay, con esta margarita voy a saber si mi novio me quiere o no me quiere! Pues contar cuentos para desarrollar la imaginación, para divertirnos en el más amplio sentido de la palabra, porque divertir, como decía Bertolt Brecht, no solamente es reír, es emocionarse también, para socializarnos, para que los maestros tengan este instrumento para motivar una clase, para ampliar y mejorar el vocabulario de los niños, para convocar el imaginario de los otros en una época como esta, que es una época de la globalizada, de la imagen globalizada, donde todo prácticamente resulta pues como virtual. Y el hecho de que alguien te convoque a contar cuentos, compartiendo un mismo espacio, un mismo cuento, una misma idea, pues hace que estemos rescatando y reviviendo los orígenes mismos de la comunicación humana. Subo llena, déjenla ella, subo llena y bajo vacía. Y si no me apuro, la sopa se enfría. Pues mis cuentos de Cuba tienen todo lo cubano que tengo yo en mí. Los cuentos no tienen que ser precisamente de un lugar, aunque no hayan sido escritos por un autor cubano. Esta última todo el mundo se la sabe. Por eso yo quiero que me dejen decirla completa y la respondan todos a coro. Dice así. Doy al cielo resplandores cuando acaba de llover. Abanico de colores que todos quieren tener. Tienen precisamente ese toque que le da cada cual desde su experiencia y sus vivencias culturales del país de donde es originario. Se levanta la niña a las 12, a las 12 de la mañana, respiren, se levanta la niña a las 12, a las 11, a las 10, a las 9, a las 8, a las 7, a las 6, a las 5, a las 4, a las 3, a las 2, a las 1, a la media, a la nada. ¡Ay, qué linda la madrugada! El Caribe Cuenta, estuve aquí por primera vez en el año 2003 y fue una experiencia inolvidable, porque Barranquilla tiene mucho que ver con Cuba. Somos Caribe, somos costa y más o menos la manera de ser de los barranquilleros y de los cubanos es muy afín. Por eso volver este año a Barranquilla ha sido para mí un sueño realizado. Además de que siempre en los festivales encontramos a los amigos, a los otros cuentacuentos de otros lugares y nos da la posibilidad de relacionarnos, de intercambiar experiencias, de aprender los unos de los otros. Seguimos en el laboratorio y nuestro siguiente personaje y sus cuentos todo el tiempo están en los límites. La sexualidad, el humor negro, el amor, la ternura son una constante en sus narraciones. Hoy estamos con Primo Rojas, un cuentero bogotano que vino a participar en el Festival Internacional de Cuenteros El Caribe Cuenta y es un placer tenerlo con nosotros. Primo, bienvenido al laboratorio. No, primero feliz de estar acá en Barranquilla y por supuesto en espacio de ustedes, muy contento. Para nosotros es un placer poder dialogar con usted y bueno, ¿cómo le ha tratado Barranquilla? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo se ha sentido? Barranquilla tiene un defecto. ¿Cuál? Es hacer sentir muy bien a todas las personas
que llegamos. Eso es, además, históricamente es el puerto por excelencia de Colombia. Y hablemos un poquitico ya de Primo Rojas. En pocas palabras, ¿cómo se definiría usted? ¿Quién es Primo Rojas? Una persona que trata de hacer reír, no más. No le veo así como una función distinta a lo que yo hago. No. Y digámoslo, ¿desde cuándo y por qué se inició en la cuentería? Única y exclusivamente como surge cualquier humor, finalmente como surge cualquier arte, para tratar de evadirnos del tedio, del aburrimiento. Ajá. Eso es básicamente, yo no sé, es como cuando te pegas, eres niña, en fin. Ese es el propósito, salir del aburrimiento. No tiene ningún otro propósito, ni político, ni social, sino como los niños, salir del aburrimiento. ¿Y qué es lo que le preocupa o le interesa a Primo en sus narraciones, en sus historias? Fundamentalmente que la gente esté cómoda, que se sientan bien, que lo que yo digo, independientemente de lo negro que pueda ser mi humor, que ese humor negro eventualmente les aporte un motivo de diversión, no más, lo cual ya es muy grande. Eso sería absolutamente importante y ahí se cumpliría todos los propósitos, pues, de un trabajo como el que yo hago. ¿Y qué expectativas tiene para la presentación que viene a continuación? Tengo la impresión de que tú te vas a reír. Sí. Y espero sencillamente que el público barranquillero es supremamente amable, generoso, es un público muy hermoso, que por lo menos pasen un rato amable, no más. No espero, pues. Pero si logramos pasar un rato amable, Dios mío, Barranquilla es tu ciudad. Primo, gracias por estar con nosotros en el laboratorio y ustedes no se desconecten para que disfruten de la presentación de Primo en el Festival Internacional de Cuenteros El Caribe Cuenta aquí en Barranquilla. Voy a contar una historia muy tonta, como efectivamente es todo lo que yo hago. Se llama El tímido y el amor. Como ustedes tendrán oportunidad de comprobarlo, es una verdadera, como decía papá, majadería. Pero espero que la reciban de la mejor manera posible, si ustedes son tan amables. Y tienen que ser amables o si no, grito, ¿de acuerdo? Muy bien. Había una vez un tipo feo. Feo, 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 feo. Voy a ser más objetiva, feísimo. Pero como dicen las damas, lo de feo pasa. Pero pobre, 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 pobre. Es decir, estamos hablando de una persona interesante.
Seguramente las damas se preguntarán, ¿por qué interesante? ¿Qué tiene de interesante un indio pobre y feo? Queridas, es interesante en la medida exacta de que si naces pobre y feo, o te vuelves interesante o no sales del hueco. Eso es muy simple. Si uno es pobre y feo, ¿qué hace? Volverse simpático. Como todo tipo interesantón, se enamora de la mujer más hermosa de la oficina y fue a pedirle consejo a su primo el chambón, un indio mala clase, virgen santísima. Era como mecánico o algo así. Primo chambón, hay una mujer divina, hay una. El chambón dijo, ¿qué usted quiere ser? Dijo, no, calla, calla, calla. Yo lo que quiero es que ella se una a mí a través del sagrado vínculo del matrimonio. Tras de pobre confiados. Macarena, 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 gracias. Se le iba a hacer. ¡Ole, cheto! ¡Ole, quieto, que me pone nerviosa! Hay que tener cuidado, porque de repente, entre el follaje, uno se puede encontrar con una sabandija. Y si vencemos el primer impulso de rechazo, ¿qué es? Niñas, niños, hay que tener cuidado. Porque detrás de esa sabandija inmunda, de apariencia para nosotros, tan desagradable, se puede encontrar la felicidad completa. Queridos amigos, muchísimas gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí llega el especial del laboratorio desde el Festival Internacional de Cuenteros, El Caribe Cuenta. Es todo por hoy, pero la próxima semana tendremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, idea, comentario o producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a uni5tv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Uni5TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.